Se apunta al camí y está en mi sentido. Correspondencia entre... Si no, que viene a venir el Carlos, se va a invitar. Carlos García... Sí, sí, pero la vaga está también mal. ¿Sí? Que no, no hay bien. Muy bien. Es un consuelo. Sí. Yo tengo significa que dos o tres años no le cambia sus cuentas. Te prometo a posar más. Hauré de hacer que tú te rodas. Bon aniversari de la revolució del 19 de juliol. Amb aquesta data els exiliats solien trucar per felicitar-se l'aniversari. Per aquí em diuen que sí. El que passa és que aquests que queden... No. Bueno. Sí, diran que sí. Si et va bé o si no en sent les altres. Perfecte. Els tens, aquests tres? Sí. Has vingut aquí també? Sí, sí. Ja t'ho fica. Aquest sí, però... Tens tot? Bé, si us sembla, començarem. Anem una mica tard, perquè hem tingut problemes. Aquí amb l'Agustí, el servei del transport públic, no funciona massa bé. I hem tingut allà aturada, a més s'han deixat aturat, a més s'han deixat el que fa. Bé, avui ja sabeu el que veniu, fem aquesta xerrada, com cada any, bàsicament, sempre cada 19 de juliol repetim la xerrada per part de la revolució del 36. Aquest any se'ns va passar una mica el 85 aniversari del maig del 37 i una mica ho hem fusionat, no?, que està bé. Fem la xerrada del 19 de juliol, revolució del 36, maig del 37 contra revolució, no? I tenim aquí una vegada més, ja no sé quantes fa que ets un habitual, l'Agustí Guillamont, que segurament és una de les persones que més domina sobre la revolució del 36 i la guerra civil i sobre el moviment revolucionari aquí a Catalunya i a l'estat espanyol i també fora, però s'ha especialitzat molt i ha publicat moltíssims llibres i moltíssims treballs sobre la revolució del 36. Però moltíssims són 30, aquí teniu 3. Ara, si us sembla, ja li passo la paraula a ell, després, si de cas, podem fer una mica de debat. També, bueno, teniu aquí una petita exposició, molt senzilla, que és una mica una exposició d'aniversari de la Fundació de la FAI, perquè la setmana que ve també fa 95 anys de la seva fundació. Quan es va fundar? El 27 de juliol, no? Del 27. No, senyor. No? No. Comencem bé. Es va fundar el 26, a Marsella. Ah, així és aquella reunió prèvia. El 27 va ser quan la... La FAI espanyola, va donar permís per fer la FAI, però la FAI com a organització internacional es va fundar a Marsella el maig del 26. La reunió que hi ha, no? El 27 vam fer la FAI. El 27 vam fer la FAI. L'exposició no serà tant de la revolució i de la contrarrevolució a Catalunya, com després de 30 llibres i 50 anys d'investigació serà el definir 10 tesis fonamentals sobre la revolució i la contrarrevolució a Catalunya l'any 36. L'exposició la faré en castellà perquè el text el tinc en castellà i si no, finalment em faig un embolic de mucha cuidad. Lo que intento definir és ¿qué es la historia? La historia para mí no es una carrera, no es una erudición, sino que el combate de los trabajadores por conocer su propia historia no es puramente teórico, ni abstracto o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase y se define como teorización de las experiencias del proletariado internacional.
en España, en Cataluña, debe comprender, asimilar y apropiarse inexcusablemente las experiencias del movimiento anarcosindicalista de los años 30. Estas 10 tesis teóricas que expondré a continuación intentan teorizar, hacer teoría, lo que es la experiencia viva del proletariado español. Porque a 86 años vista, lo más importante de la Revolución Española y el proceso contrarrevolucionario vivido en Cataluña es entender qué es lo que sucedió, por qué se perdió la guerra, por qué se perdió la revolución. Entonces voy a exponer esas 10 tesis y finalmente daremos paso a preguntas y al debate que queráis abrir. Del 17 al 19 de julio, tesis número 1. Del 17 al 19 de julio de 1936 se produjo un alzamiento militar contra el gobierno de la República, impulsado por la Iglesia, la mayoría del ejército, fascistas, burguesía, terratenientes y derechistas. La preparación de ese golpe de Estado había sido tolerada por el gobierno republicano, que había ganado las elecciones de febrero de 1936 gracias a la coalición del Frente Popular. Los democráticos partidos parlamentarios, republicanos o monárquicos, de izquierda y de derecha, hicieron la política que más convenía a la burguesía española y a su preparación de un cruento golpe de Estado. El alzamiento militar fracasó en las principales ciudades y provocó como reacción en la zona republicana un movimiento revolucionario, victorioso en su insurrección armada contra el ejército. En esa victoria insurreccional jugaron un papel preponderante en Cataluña los cuadros y comités de defensa de la CNT-FAI, que habían sido preparados desde 1931. La revolución de julio del 36 no fue una revolución espontánea. La gente no salió a la calle en un clic, cogió las armas, se enfrentó al ejército y lo derrotó. No, había una seria preparación revolucionaria de esos comités de defensa organizados como ejército de la revolución, que se preparó muy rigurosamente desde 1931. Esto es importante porque es criminal decir que vencer al ejército español fue una acción espontánea. No, una revolución no es nunca espontánea. Se prepara muy rigurosamente. Si no, no se sería capaz de derrotar a un ejército profesional como era el ejército español del 36. Como fruto de esa victoria insurreccional, se produjo un vacío del poder estatal. El Estado republicano vio cómo surgían poderes regionales autónomos, totalmente independientes del Estado central, que a su vez, como el gobierno de la Generalitat de Cataluña, vieron cómo se desmoronaba su autoridad. Los distintos comités revolucionarios, locales, sectoriales, de barriada, de fábrica, de defensa, de abastos, sindicales, etc., desempeñaban aquellas funciones que el gobierno no podía ejercer a causa de la pérdida de su aparato de represión y del armamento de las organizaciones obreras. Los comités revolucionarios, que Muniz teorizó como comités gobierno, ejercieron en muchos lugares todo el poder a nivel local, pero no existió ninguna coordinación ni centralización de esos comités locales. Podía hablarse de la existencia de una atomización del poder. El poder estaba atomizado en diferentes comités y a nivel local, por ejemplo, el Comité de Barrio de Gracia era capaz de recaudar impuestos revolucionarios, de armar una milicia, de enviarla al frente, de colectivizar las empresas. Ejercía todas las funciones que podía ejercer un Estado. Eran una especie de comités gobierno. Pero había una divergencia entre los comités superiores que estaban pactando con el resto de partidos burgueses y con el gobierno de la Generalidad, mientras en la calle se producía una de las revoluciones más profundas de la historia. Esa divergencia es muy importante entenderla, que se originó desde un principio. Tesis número 2. Los comités revolucionarios de defensa, de fábrica, de barrio, de control obrero, de defensa, de abastos, fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía, pusieron en marcha la colectivización industrial y campesina, organizaron las milicias populares que definieron los frentes militares en los primeros días, organizaron patrullas de control y milicias de retaguardia que impusieron el nuevo orden revolucionario, mediante la represión violenta de la Iglesia, patronos, fascistas y antiguos sindicalistas y pistoleros del libre. Pero fueron incapaces de coordinarse entre sí y crear un poder obrero centralizado. Los comités revolucionarios desbordaron con sus iniciativas
y sus acciones a los dirigentes de las distintas organizaciones tradicionales del movimiento obrero, incluida la CNT y la FAE. Había una revolución en la calle y en las fábricas, y unos potenciales órganos de poder. Pero los comités no fueron impulsados ni coordinados por ninguna organización o vanguardia, porque nadie quiso o supo transformar esos comités en auténticos órganos de poder obrero. Ese fue el gran fallo de la Revolución Española. La cúpula dirigente de la CNT optó mayoritariamente por la colaboración con el Estado burgués para ganar la guerra al fascismo. La consigna de García Oliver, el 21 de julio, de ir a por el todo, no era más que una propuesta leninista de toma del poder por la burocracia cenetista, que además el propio García Oliver sabía que la hacía inviable y absurda cuando en el pleno cenetista se planteó una falsa alternativa entre dictadura anarquista o colaboración antifascista. Esta falsa opción extremista de García Oliver, la temerosa advertencia de Bart de Santillán y de Federica Montseny del peligro de aislamiento y de intervención extranjera, y la opción de Durruti de esperar a la toma de Zaragoza para proseguir con la revolución, decidieron que el pleno optara por una colaboración antifascista provisional. Nunca se planteó la alternativa revolucionaria de destruir el Estado republicano y convertir los comités en órganos de un poder obrero y las milicias en un ejército del proletariado. Es decir, se produce una insurrección victoriosa, el ejército es derrotado, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, ojo, no es disuelta, sino que es acuartelada, armada en la retaguardia. La base de la contrarrevolución es fabulosa. La Guardia de Asalto y la Guardia Civil no han sido disueltas, no han sido desarmadas, están acuarteladas en Barcelona. Digo en Barcelona porque la Guardia Civil desapareció de toda Cataluña y fue concentrada en la ciudad de Barcelona. Es importante entender esta divergencia, sobre todo entre comités superiores de la CNT que pactan un comité central de milicias antifascistas, es decir, un organismo de colaboración de clases, mientras en la calle se está produciendo una revolución que podemos considerar una de las más profundas de la historia. Una revolución en la que esos comités revolucionarios toman todo el poder a nivel local y lo ejercen sustituyendo al Estado en todas sus funciones. Mientras unos colaboran al Estado y finalmente lo fortalecen, otros lo están destruyendo, lo quieren, lo intentan destruir. Tesis número 3. Sin destrucción del Estado no puede hablarse de revolución proletaria. Puede hablarse de situación revolucionaria, de movimiento revolucionario, de insurrección triunfante, de pérdida parcial o provisional de funciones del Estado burgués, de caos político, de pérdida de autoridad real por parte de la administración republicana, de vacío de poder centralizado y de atomización del poder. Pero, estricto sensu, no puede hablarse de revolución proletaria. La situación revolucionaria de julio de 1936 no planteó nunca la implantación de un poder obrero antagónico al Estado republicano. Por eso decimos que no hubo revolución proletaria. Ese Comité Central de Milicias no fue otra cosa que un organismo de colaboración de clases en el que los comités superiores de la CNT colaboraban hasta convertirse en un partido antifascista más, que mediante la ideología de unidad antifascista con el único objetivo de ganar la guerra al fascismo hizo que los militantes anarquistas renunciaran a todos sus principios en favor de esa ideología de unidad antifascista, es decir, de defensa de la democracia. En esas condiciones no hay revolución proletaria. En cambio, esos comités revolucionarios de barrio y algunos comités locales en toda Cataluña ejercían todo el poder, hacían milicias, imponían impuestos revolucionarios, expropiaban las fábricas. Ellos no habían renunciado a nada y profundizaban una de las revoluciones más importantes de la historia. Esa divergencia es importante. Del mismo modo, no cabe hablar de situación de doble poder, puesto que no existió un polo de poder obrero que se propusiera destruir al Estado capitalista. Sería más adecuado hablar, en el caso catalán, de una duplicidad de poderes entre la Generalidad y el Comité Central de Milicias Antifascistas.
el Comité de Milicias Antifascistas fue un organismo de colaboración de clases, nunca fue un gobierno revolucionario. De forma que a finales de noviembre, primeros de diciembre del 37, en una reunión del Comité Regional, los comités superiores, siguiendo la consigna pactada con Esquerra Republicana, con el SU, con el Gobierno de la Generalidad, dieron la consigna de las armas al frente. Respuesta de los comités revolucionarios de barrio: las armas que conquistamos en la calle al ejército no las vamos a devolver nunca, porque son la garantía de la revolución. Si queréis armas, ahí en la retaguardia, ahí tenéis a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto armados. Cogedle las armas a ellos. Nosotros, las armas conquistadas en la calle, no las vamos a devolver nunca. Del mismo modo, en la primavera del 37, los militantes revolucionarios, los trabajadores revolucionarios, se encontraron aislados en las asambleas y en una situación minoritaria absolutamente insuperable. En muchas fábricas, rodeadas por la policía, se votaba entre colectivización y socialización. Colectivización significaba que los decretos de Sagaró, de Tarradellas, se ponían en marcha y se imponía un director por parte de la Generalidad, de forma que esa empresa pasara a estar dominada y absolutamente controlada por la Generalidad. Socialización significaba que el sindicato de industria de aquella rama se hacía con todas las empresas del ramo y las gestionaba en bien de la sociedad. Había una diferencia importante en la que el concepto de colectivización ya no era el concepto inicial de julio del 36 de apropiación por parte de los trabajadores. En la primavera del 37, colectivización significaba control de la empresa por parte del Estado. De forma que la revolución iba avanzando a pasos agigantados. Lo del tren ha sido desmoralizador, pero bueno. Tesis número 4. La CNT y el PUM, en lugar de potenciar esos comités revolucionarios como órganos de un nuevo poder obrero, se sintieron desbordados y amenazados por los incontrolados, de tal modo que no solo no dieron consigna alguna para coordinarlos, sino que las primeras consignas y medidas que tomaron fueron precisamente las de amenazar y desautorizar a los incontrolados. Amenazas que existieran o no actos de vandalismo, se materializaron en el fusilamiento sumario siguiendo esas consignas contra los incontrolados dadas por los comités superiores de la CNT. Así, por ejemplo, José Gardeñas, del Sindicato de la Construcción, y Fernández, presidente del Sindicato de la Alimentación, fueron fusilados por haber participado en actos de saqueo y sabotaje, para dar ejemplo. Hubiera sido más correcto someterlos a juicio y no era necesario fusilarlos, pero bueno. Lo que quiero llegar en esta tesis es que la vigente historiografía no solo no contempla esta situación revolucionaria entre dos alternativas antagónicas, como eran esos comités revolucionarios y, por otra parte, el Comité Central de Milicias Antifascistas, es decir, la colaboración de clases o la revolución. No la llega a contemplar, sino que llega a hablar de una dualidad de poderes, realmente inexistente, entre el Comité Central de Milicias y el Gobierno de la Generalidad. Esta tesis, si queréis, luego la discutimos. Tesis número 5. Las colectivizaciones no podían tener ningún desarrollo futuro si el Estado capitalista no era destruido. De hecho, las colectivizaciones acabaron sirviendo las necesidades imperiosas de una economía de guerra. Las situaciones evolucionaron de forma muy, muy variada. La misma empresa, en julio del 36, podía ser una fábrica expropiada por los trabajadores, que funcionaba controlada por el sindicato, para pasar a ser, en la primavera del 37, una empresa controlada por la Generalidad, a pasar a ser, en 1938, una empresa absolutamente militarizada y al servicio de la economía de guerra. Bueno, esto es lo que quiere decir en esta tesis número 5. Tesis número 6. O sea, es importante ver el proceso. El proceso no es, hace que las palabras vayan cambiando de significado. Y colectivización no es que es en julio del 36 expropiación, no es lo mismo en la primavera del 37.
Tesis número 6. Mayo del 37 fue la derrota armada del proletariado revolucionario más avanzado que necesitaba la contrarrevolución para pasar a la contraofensiva. Las causas de mayo radican en el encarecimiento de la vida, la escasez de subsistencias, la resistencia a la disolución de las patrullas de control y la militarización de las milicias, y el constante forcejeo de los obreros en las empresas colectivizadas por conservar el control de la producción, frente al creciente intervencionismo de la Generalidad propiciado por la aplicación de los decretos de Sagredo. La rápida extensión de la lucha a toda la ciudad de Barcelona en mayo del 37 fue obra de nuevo de los comités de defensa y de los comités de barriada, enlazados telefónicamente, que actuaron al margen de los comités superiores de la CNT desbotándolos. De nuevo, mayo del 37 no fue una acción espontánea, sino que fue una organización, una insurrección promovida desde los comités de defensa de la CNT. Porque, ¿qué sucede? El 4 de marzo del 37, la Generalitat, que ya se ve con fuerzas para ello, aprueba un decreto de formación del Cuerpo Único de Seguridad, que sustituya las patrullas de control en las cuales la CNT tenía el 50% de patrulleros. Ese Cuerpo Único de Seguridad estaba formado por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que ya hemos visto antes que estaban acuartelados en la retaguardia. A partir de entonces es cuando la CNT, los comités superiores de la CNT, ven que se aproxima un golpe de Estado y revitalizan de nuevo esos comités de defensa. Mayo del 37 fue posible gracias a esa revitalización de los comités de defensa. En mayo del 37, en un lado de las barricadas estaban las fuerzas del orden público, los estalinistas del sur y las milicias pirenaicas catalanistas, dirigidos por el gobierno de la Generalidad. En el otro lado de la barricada estaban los obreros cenetistas y el POU. Solo los anarquistas de la agrupación de los amigos de Urruti y los trotskistas de la sección bolchevique-leninista intentaron dar unos objetivos revolucionarios a la lucha de las barricadas, emitiendo y distribuyendo unas octavillas en esas barricadas. La militancia cenetista no pudo ni supo actuar contra las consignas colaboracionistas lanzadas por los dirigentes y los comités superiores de la CNT. Llegó a dispararse a los aparatos de radio que transmitían los discursos de conciliación de García Oliver y de Federica Montseny, pero al fin se acataron sus consignas. Los amigos de Urruti calificaron de enorme traición la actividad de esos dirigentes y comités superiores. ¿Qué sucedió? Que en plena insurrección, en mayo del 37, García Oliver y Federica Montseny vienen de Valencia y lanzan un discurso, sobre todo García Oliver, el discurso del beso. Yo beso al guardia civil caído en la calle, yo beso al compañero cenetista caído en la calle, yo beso a todos los camaradas antifascistas, porque todos hemos de conservar esa unidad antifascista para ganar la guerra. Esa ideología de unidad antifascista que había sustituido todos los principios anarquistas. Tesis número 7. La institucionalización de la CNT tuvo importantes consecuencias inevitables en la propia naturaleza organizativa e ideológica de la CNT. El ingreso de los militantes más destacados en los distintos niveles de la administración estatal, desde ayuntamientos hasta los ministerios del gobierno de la República, pasando por las consejerías de la Generalidad o de instituciones revolucionarias nuevas más o menos autónomas como el Comité de Milicias, el Comité Central de Abastos, el Consejo de Economía, ayuntamientos, etcétera, crearon nuevas funciones y necesidades que debían ser cubiertas por un número limitado de militantes capacitados para desempeñar tales cargos de responsabilidad. Hablando claramente, en julio del 37 no interesa una FAI organizada en grupos de afinidad muy críticos con el colaboracionismo de la CNT y de la FAI. Se hace una nueva organización territorial de la FAI, se diluyen esos comités, esa organización en grupos de afinidad, y se organiza una FAI organizada territorialmente. Porque lo que interesa ahora no es tanto grupos de afinidad para hacer la revolución, sino para tener burócratas capaces de desempeñar cargos en las organizaciones. Lo que importaba es tener un burócrata capaz de administrar una empresa, capaz de gestionar un cargo como concejal en un ayuntamiento.
había pasado el tiempo de la FAI revolucionaria. Llegaba el tiempo de la FAI de carnet, de formación de burócratas. La ideología de unidad antifascista, asumida e interiorizada por los comités superiores, crea una comunidad de intereses y de objetivos de esos comités con el resto de organizaciones antifascistas. Esos comités superiores renunciaron a todos los principios anarcosindicalistas y revolucionarios, con el objetivo único de ganar la guerra. La institucionalización de la CNT y la asunción de la ideología de unidad antifascista transformaron a los comités superiores en el peor enemigo de la minoritaria oposición revolucionaria cenetista, que estuvo muy cerca de provocar una escisión, que finalmente no se produjo a causa de la eliminación física, encarcelamiento o clandestinidad a que se vio sometida esta oposición por la represión estatal y antifascista. Represión que tuvo un carácter selectivo, ya que estaba dirigida contra la minoría revolucionaria, al mismo tiempo que se intentaba asegurar la institucionalización de los comités superiores. No debe hablarse de una traición de los comités superiores, que no explica nada. ¿Traición a qué? ¿Traición de los comités superiores a qué? Se trataba de un enfrentamiento de clase entre unos comités superiores que eran Estado, que fortalecían y recuperaban el Estado, y unas minorías revolucionarias reprimidas y perseguidas. No era una traición, era una lucha de clases entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes o aspirantes a serlo y gobernados, entre burócratas y trabajadores revolucionarios. Es importante entender que dentro de la CNT, quien había hablado de una política selectiva respecto a la CNT, es decir, reprimir a los revolucionarios e integrar en el aparato de Estado a los comités superiores, era Guero. Guero era el hombre de Moscú, el hombre del sur, el hombre de Moscú en el sur. Y desde el sur era el que había lanzado esa política selectiva respecto a la CNT. A los revolucionarios hay que perseguirlos, encarcelarlos, eliminarlos. A los burócratas, que son un partido antifascista más, eso nos interesa integrarlos dentro del aparato de Estado. La escisión que no llegó a realizarse, que no llegó a materializarse dentro de la CNT, fue muy aguda. Había una división entre gobernantes, entre comités superiores, gobernantes y aspirantes a ser Estado, a fortalecer el Estado, y minorías revolucionarias que intentaban destruir el Estado, que desde sus comités revolucionarios de barrio intentaban destruir al Estado asumiendo todas las funciones posibles estatales. Tesis número 8. La militarización de las milicias antifascistas, junto con el decreto de colectivizaciones y la disolución de los comités locales, marcaron el inicio y el curso de la contrarrevolución burguesa y de su reconquista del aparato estatal, que no había sido destruida. La militarización de las milicias en el frente no solo suponía la pérdida de la dirección de la guerra por los obreros y la pérdida de cualquier objetivo revolucionario, sino que conllevaba además la militarización de la retaguardia, esto es, del orden público. Y esa militarización de la retaguardia, transformaba todas las relaciones sociales y políticas de poder, porque violencia y poder eran lo mismo. La militarización del orden público implicaba además un proceso de creciente desmovilización social, política revolucionaria de los trabajadores. Más claro, vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos cunden más. El 26 de octubre, la contrarrevolución va avanzando rapidísimamente. La Generalitat lanza dos decretos: el decreto de colectivizaciones y control obrero y el decreto de militarización. El decreto de colectivizaciones y control obrero significaba que, en primer lugar, se detenían todas las colectivizaciones que se habían iniciado en julio del 36. Luego se limitaban solo a las empresas que tenían más de 100 trabajadores. Y finalmente, como tal decreto, había de desarrollarse mediante una serie de disposiciones, de órdenes legales, etc. Quien había lanzado el decreto era el cenetista y economista, que lo había promulgado, era el cenetista y economista Joan Pau Fàbregas.
Juan Pablo Fábregas finalmente el 17 de diciembre saltó del gobierno, salió del gobierno junto con Nin. Nin por razones políticas y Juan Pablo Fábregas porque de este modo no sería él quien desarrollaría el decreto. ¿Quién desarrolló finalmente ese decreto de colectivizaciones? Josep Tarradellas. Josep Tarradellas en enero del 37 se reúne en Sagaró con una serie de técnicos y promulga una batería de 58 decretos mediante los cuales todas estas disposiciones de carácter tributario y financiero tienen el único objetivo de conseguir el control financiero de los ayuntamientos y de las empresas, de forma que si la empresa que no acepta la imposición de un director de la Generalitat, lo cual supone el control absoluto por parte de la Generalitat de aquella empresa, les cierra el grifo de la financiación y esa empresa no puede comprar materia prima, no puede pagar los salarios y finalmente a la plaga. Eso era el decreto de colectivizaciones. Todo lo que supone su legalización supone un control final por parte de la Generalitat. Es el avance de la contrarrevolución. ¿Qué suponía el decreto de militarización? El decreto de militarización suponía que a partir del 1 de noviembre se aplicaría en las milicias y trabajadores voluntarios, se aplicaría de nuevo el código monárquico, el código de justicia militar monárquico y finalmente el control también por parte de la Generalidad. Eso había de entrar en vigor el 1 de noviembre. El 3 de noviembre se produce la entrada de cuatro ministros en el gobierno de Madrid. Eran López, Federica Montseny, Peiró y García Oliver. El 4 de noviembre Durruti dio un discurso por radio en el que demostraba su descontento a la militarización, amenazaba con bajar a Barcelona para imponer en Barcelona ese orden y esa disciplina que se exigía a la columna Durruti, diciendo que no les hacía falta ninguna disciplina porque tenía una autodisciplina muy firme, que era necesario bajar a Barcelona para acabar con esos avances de la contrarrevolución y que estaba harto de pedir pan y leche porque los milicianos de la columna de Ruti recibían cartas de sus familiares que no tenían suficiente para alimentar a sus hijos mientras ellos, los padres, estaban en la columna de Ruti de frente. Ante ese discurso de Ruti, que fue emitido por los altavoces en las Ramblas de Barcelona, hubo una inmediata reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalidad, ampliado a todos los dirigentes de todos los partidos, en las que se establecía que la necesidad de que los decretos de la Generalidad dejaran de ser papel mojado y se aplicaran en la práctica, y que sin nombrar directamente a Durruti, había que atajar ese poder de los incontrolados que no llevaba a ninguna parte, que lo importante era la unidad antifascista con el objetivo único de ganar la guerra. Finalmente, el decreto de militarización tardó algunos meses en aplicarse ante la resistencia de confederal, pero entre el 5 y el 8 de octubre hubo una reunión de todas las columnas confederales en las que el tema de discusión era si se aceptaba o no se aceptaba la militarización. Finalmente, ante las amenazas de disolución de las columnas confederales que no aceptaran esa militarización, de que no se les pagaría la soldada, de que no se les daría armamento, finalmente todas las columnas aceptaron la militarización, excepto los 800 hombres de la agrupación de Gelsa de la columna de Ruti, al mando de Pablo Ruiz, que decidieron sencillamente abandonar el frente armados, porque ya no se, en el frente decían, ya no se combatía por la revolución y había que bajar a Barcelona para luchar allí por esa revolución. En esos 800 hombres armados que bajaron a Barcelona durante todo el mes de febrero, la mayoría de ellos se integraron, fundaron una nueva organización que fue la Agrupación de los Amigos de Durruti. La agrupación de los amigos de Ruti tampoco salió espontáneamente, sino que fue fruto de la integración por una parte de los milicianos
que habían abandonado el frente de Aragón en un bellísimo gesto de derrotismo revolucionario, y los anarquistas descontentos con el colaboracionismo en la retaguardia. Finalmente, bueno, esta tesis, me he ido por las ramas para poner el ejemplo, pero bueno, esta tesis lo que significa es que el orden público antifascista se fundamentaba en la unidad antifascista de todas las organizaciones con el objetivo único de ganar la guerra. Esa victoria militar implicaba y profundizaba la militarización de las milicias, de las fuerzas del orden, del trabajo, de las relaciones sociales y la política. La guerra devoró a la revolución. Porque, y ahora me salto las tesis, es igual. La CNT y la FAE, después de la victoria de la insurrección, de la bellísima victoria sobre el ejército, decidieron sencillamente no tomar el poder. No tenían una teoría sobre el poder. El poder, si no lo tomas, queda ahí en la calle y se lo disputarán los demás grupos antifascistas, y cuando lo tomen lo aplicarán contra ti. Se debería tener una teoría sobre el poder, una teoría sobre qué hacer al día siguiente de una victoria insurreccional. Porque inmediatamente, ante la urgencia de las decisiones a tomar y la urgencia de las decisiones, el funcionamiento horizontal y asambleario de la CNT falló. No se aplicó en ningún momento. Ese funcionamiento teórico de la asamblea, la convocaremos, la decidiremos, discutiremos, no funcionó. No se aplicó nunca. A partir del 23 de julio, lo que funcionó en la CNT fue un comité de comités, formado por el Comité Regional de la CNT, el Comité Peninsular, el Comité Nacional, los diferentes delegados de columna, la gente más significativa, pero lo que funcionó fue un comité de comités, desde el 23 de julio hasta mediados de junio del 37, en la que se formó lo que se llamó una comisión asesora política, controlada por García Oliver, que sucedió al comité de comités, porque había una discusión entre Severino Campos y Sena sobre si seguía vigente ese comité de comités que se había aplicado en julio. De todas formas, lo que hay que subrayar es que la CNT no funcionó nunca asambleariamente o horizontalmente, sino primero con un comité de comités, luego con una comisión asesora política. Y lo que es más grave aún, a partir de marzo del 38, entre marzo del 38 y octubre del 38, en una situación desesperada en la que se había hundido el frente militar, en el que desde Huesca, Zaragoza y Teruel se había llegado al Segre, y en el que los nacionales habían llegado, los nacionales, los fascistas, habían llegado a Vinaroz y Cataluña estaba aislada, en una situación muy grave, se formó lo que se llamó un comité ejecutivo del movimiento libertario en Cataluña, que solo fue en Cataluña, no fue en el resto de España. Y ese Consejo Ejecutivo del Movimiento Libertario era autoelegido y formaba parte y estaba dirigido y controlado por Juan García Oliver. Y eran 10 miembros autoelegidos, pero que se proponía sencillamente expulsar, castigar a cualquier militante díscolo con las directrices que salían de ese Consejo Ejecutivo, que era un comité central de un partido leninista, eran las mismas funciones, y que su propósito no era otro que la militarización, tanto de la organización como de la sociedad y del trabajo, con vistas únicas a ganar la guerra y mediante la unidad antifascista. O sea, el tema fue muy grave y fue agravándose. No funcionó asambleariamente, primero un comité de comités, luego una comisión asesora política y finalmente un autoelegido comité ejecutivo del movimiento libertario en Cataluña formado por 10 miembros. Bueno, tesis número 9. Vamos a resumirla. Bueno, la tesis número 9 precisamente es esta. El funcionamiento de la CNT, que no funcionó asambleariamente, sino que formó primero con un comité de comités, luego la comisión de asesoría política y finalmente el comité ejecutivo.
La tesis número 10 y última. En julio de 1936, la cuestión esencial no fue la toma del poder por una minoría de dirigentes anarquistas, sino la de coordinar, impulsar y profundizar la destrucción del Estado por los comités. Los comités revolucionarios de Barriada y algunos de los comités locales no hacían o dejaban de hacer la revolución, eran la revolución social. El papel de la CNT como sindicato quizás debería haberse reducido transitoriamente a la gestión de la economía, pero subordinándose y disolviéndose en la nueva organización que brotaba de los comités de barrio, locales, de fábrica, de abastos, de defensa, etc. La incorporación masiva de los trabajadores, muchos de ellos ausentes hasta entonces del mundo organizado, creaba una nueva realidad. Y la realidad que la revolución había creado era distinta de la que existía antes del 19 de julio. Las antiguas organizaciones y partidos políticos quedaban en la práctica fuera de la nueva realidad surgida en julio del 36. El organismo revolucionario de los comités revolucionarios, generalizado a todos los niveles, debería haber representado a todo el proletariado revolucionario, sin las absurdas divisiones de unas siglas que tenían sentido antes de la insurrección, pero no después. La CNT-FAI debería haber sido la levadura del nuevo organismo revolucionario, coordinador de los comités, desapareciendo en el propio proceso de fermentación revolucionaria, al mismo tiempo que se disolvían el resto de organizaciones y partidos. Después de la insurrección victoriosa de los obreros y de la derrota del ejército y con el acuartelamiento de las fuerzas de orden público, la destrucción del Estado dejó de ser una futuría, una futurista utopía abstracta. La destrucción del Estado por los comités revolucionarios era una tarea muy concreta y real, en la que esos comités asumían todas las tareas que el Estado desempeñaba antes de julio del 36. Faltó una vanguardia considerada no sustitucionista. La mayoría de los partidos se consideran como sustitutos de la clase obrera. Nosotros somos el partido de la revolución, encabezaremos, dirigiremos a las masas y entonces las sustituiremos tomando el poder. Esa es la concepción que tienen normalmente los partidos. Yo estoy hablando de una vanguardia no sustitucionista, una vanguardia que defiende esa autonomía proletaria, capaz de coordinar y extender y fortalecer esos comités revolucionarios. Los amigos de Durruti la llamaron Junta Revolucionaria, pero no pudieron ni supieron ponerla en práctica. Recordemos que a finales de abril, el cartel de los amigos de Durruti, expuesto en las calles de Barcelona, decía: frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria. Y en fin, si queréis pasamos al debate y a las preguntas. Bueno, muchas cosas. Bueno, hay muchas cosas resumidas. Hay 30 libros resumidos. Sí, está resumido en 40 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerte, Agustín, que mantengas viva una memoria que cada día es bastante más olvidada de lo que muchos quisiéramos. Porque algunos pensamos, yo creo que es correcto, que a partir del análisis de la historia se puede producir situaciones importantes de cara al futuro. Hoy nos encontramos ante un mundo bastante complicado, como puedes tú conocer. Tan complicado, o quizá más, con algunas diferencias notables, como el que podía existir en los años 30, en los años 20, en España. Pero con una particularidad, una importante que tú has puesto de manifiesto, que es la conciencia de clase, que existía en aquel momento en el proletariado. Hoy en día no existe ni conciencia de clase ni existe concepto de proletariado como tal, ¿no? Ha habido una cuestión que a mí me ha interesado bastante, que yo ya sospechaba, que es el hecho de que la revolución no es algo improvisado. Yo creo que Muniz ya lo deja entrever en su folleto Las alianzas obreras,
donde realmente pone de manifiesto el papel de cada uno en lo que es la futura revolución del 34 y cómo se produce, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me preocupa en este momento, yendo hacia algo más concreto, es en la situación actual en que estamos. Ha habido un tema, y a mí es lo que me parece, que es que ha habido aquellos que lucharon, aquellos que fueron contrarrevolucionarios, y no me refiero a los comités superiores ni del POP ni de la CNT, sino aquellos que lucharon, que fueron contrarrevolucionarios contra la República, hoy se han hecho los valores o los mayores defensores de esa República y de esos valores, de una manera falsa, de una manera que no se corresponde con la realidad. Solamente debemos de ver el último libro del señor vicepresidente o de la Vanguardia, no sé si lo has podido observar, leer, el señor Juliana, donde ya deja entrever en la estrategia que el PC lleva posteriormente, cuál fue su papel, tanto en la revolución, perdón, en la contrarrevolución, como en la República, como en todo el camino que ha marcado para llegar hasta aquí. Pero, lamentablemente, la historia se la están quedando ellos, porque no hay más personas como tú que expliquen las cosas desde otro punto de vista. Te puedo explicar como anécdota que precisamente ese grupo político, ese grupo que he mencionado, en mi pueblo, que está al lado de Mataró, se han hecho incluso con la memoria de un anarquista notable, Juan Peiró. No sé, es decir, parece ser... ¿Estamos hablando del sub o de Esquerra Republicana? Del sub. Del señor Comorera, compañía, ¿vale? Entonces, en este momento, pues parece, da la impresión, me han hecho un homenaje hace muy poco, que Juan Peiró, no sea, haya militado o fuera militante toda la vida, pues, del PSUV. Yo, que como tú bien sabes... ¿Del PSUV? Sí, sí. No, no lo acaban de decir así, sí. Pero el homenaje que le hacen y tal, es un grupo de memoria histórica, que allí, ¿me entiendes?, todo lo llevan en esa dirección, ¿no? Pero bueno, es igual, el 14 de abril, los que más hacen, o los que más sacan la bandera, los Facebook que hay en toda la red sobre la defensa de la Tercera República, de la 20 República, de todo esto, vienen todos determinados por el mismo ideología, por la misma gente, ¿no? Cuando, bien, he sabido que ellos fueron los mayores contrarrevolucionarios que hubieron, los mayores asesinos, si se me permite, con todo mi respeto, a esa República de trabajadores que, bueno, tenía muchas dificultades, pero que podía haber, en cierta medida, haber florecido, ¿no? Yo tengo esa impresión, ¿no?, de que se han apoderado de los símbolos de esa izquierda. ¿Pero el SUC existe? Sí, 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 sí. ¿Existe? Y el PC también existe. Y el Partido Comunista. Porque yo incluso había oído hablar del SUC VIU. Sí, existe. Ahora existe, ahora existe. El VIU sí existe. No, está en los comunes. No, está en los comunes, pero sí. Yo creo que el SUC es más obsoleto que Falange. Sí. Es iniciativa ahora. Iniciativa, bueno, es como el Partido Comunista de España sigue existiendo. El otro día hizo su congreso. Bueno, pues sí. Y representantes del PSUV VIU van al Consejo Nacional, sí. La cosa es que permanecen. Pero sí, pero se apropian de. Se apropian de la simbología, de los personajes, de los símbolos que aquellos que combatieron contra los que combatieron por ponerse al lado del Estado burgués y capitalista. Sí. Y eso es realmente grave. Ya hay otra palabra, pero... Bueno, sí. No, només dues qüestions que em semblen fonamentals, em semblen capitals, sí. En tota aquesta exposició, per cert, molt precisa, molt pormenoritzada, que agraeixo. I per mi la guerra està perduda en el moment en el qual tu ho has esmentat i en García Oliver, a les seves memòries, també ho diu, quan el 21 de juliol, quan ell
un dels homes més intel·ligents i més capaços, tant intel·lectualment com en capacitat organitzativa de la CNTFI, diu ir a por el todo. I aleshores, doncs, i tu ho has dit, quan el tren de la història et passa pel davant, quan tens el poder a tocar i tu, perquè no saps què fer del poder, el rebutges, estàs perdut. Perquè en el fons la política i la revolució vol dir el poder a favor del capital o a favor dels sectors o les classes populars. A partir d'aquí la guerra està, està perduda independentment de la participació d'alemanys, portuguesos, italians i l'absència i la no intervenció de les democràcies europees. Això d'una banda. I després voldria fer una precisió sobre això d'en Joan Peiró, jo i un grup d'amics, aquí el meu deixeble, el meu alumne, que ha vingut aquí no l'esmenti per escoltar. Aviam, qui s'ha aprofitat de la figura d'en Joan Peiró i Belis és el PSOE, és l'Ajuntament de Mataró, amb noms i cognoms. I això ha passat perquè ningú ha tingut el suficient coratge com per dir, no senyor, aquest és un militant anarcosindicalista. Perquè en una política ingènua i de bonisme, en Peiró és com una mena de sant laic. En Joan Peiró i Belis era un revolucionari, però aquí al Maresme tothom el té com un sant laic. Quan ell defensava la lluita contra els incontrolats, però deia que tothom, tant els feixistes com els incontrolats, havien de passar pels tribunals populars. I si se'ls havia d'afusellar, se'ls afusellava. I si no, doncs no se'ls afusellava. Però hi havia una justícia popular. I és importantíssim aquest concepte de justícia popular, que no té res a veure amb la justícia capitalista, amb la justícia habitual que nosaltres estem acostumats en els nostres jutjats i en la ciutat de la injustícia. I dit això, em sembla que no queda... Sí, i després, una última qüestió, un minut per no fer-me pesat. Aviam, aquí hi ha un element important que tu n'has parlat, però jo diria que potser no has centrat prou la qüestió. Què era més important, la guerra o la revolució? Es posposa la revolució a la necessitat de guanyar la guerra. I això algú diu tot el que calgui per guanyar la guerra, perquè fins i tot ho diu la Colometa en el llibre aquell de la Mercè Rodoreda, quan en Jaume se'n va al front d'Aragó i diu, bueno, diu, hòstia, diu, em deixes aquí amb dues criatures, diu, és que si ells guanyen ens exterminaran. Què és exactament el que va passar? Això em sembla fonamental. Militarització de les milícies, bueno, és que aleshores s'havia de fer una altra concepció tàctico-estratègica d'un exèrcit popular, que no era el que deien els tècnics, els especialistes russos que eren qui dirigien l'exèrcit. S'havia de fer una guerra insurreccional, no una guerra convencional. No es podia fer una guerra convencional amb quatre quadres que sortien de l'escola de guerra del govern de la Generalitat de Catalunya allà a Sarrià, que sortien tinents, en contra d'un exèrcit africà i africanista amb quadres formats i a més molt cruels. Perdón, és que si no me voy a despedir. Aviam, el del suc i que s'apropi de la història és normal. També és que la Republicana fa la seva i intenta reapropiar-se. El que puc dir és que jo, en col·laboració, per exemple, amb Antonio Gascón, vam fer un llibre sobre Antonio Martín, el cojo de Málaga. Antonio Martín, el cojo de Málaga, és considerat un vampir assedegat de sang, que robava els pobles seretans, que assassinava a Mansalva. Hi ha un llibre publicat des del 2000,
2017-2018, en la que documentalment Gascón i jo demostrem que Antonio Martín el Cojo de Màlaga va ser assassinat amb una emboscada preparada per l'Estat català i Esquerra Republicana al pont de Bellver. Que és ridícul, com fa la sagrada història de la burgesia, dir que Antonio Martín a les 2 de la, del migdia intentava, coneixeu Bellver de Cerdanya? Sí, sí. És un pont i hi ha una fortalesa a 300 metres d'alçada. Llavors Antonio Martín, que era coix, a la carrera travessa el pont del Segre per assaltar una fortalesa que està a 300 metres d'alçada. Això és absurd, és absurd. Això és el que ens diu la sagrada història de la burgesia. I allò allí, a la Pobla de Bellver, s'ha convertit en una mena de mite fundacional del poble. Però nosaltres vam demostrar que Antonio Martín, l'única culpabilitat d'Antonio Martín el Cojo de Màlaga, que no era ni alcalde de Puigcerdà, que no presidia el Comitè Revolucionari de Puigcerdà, sinó que era membre únicament del comitè, la seva culpabilitat havia estat en intentar fixar un preu per la carn, la llet i el blat que es produïa a la Cerdanya, un preu baix, evitant l'especulació dels burgesos de la Cerdanya per vendre-ho a una Barcelona que estava passant fam. Però clar, els burgesos de Bellver, que els xafava el gran negoci del contraband, no només el contraband de dretans que volien passar la frontera, sinó també de ramats que passaven a l'altre costat de la frontera perquè allí pagaven millor la carn, clar, els hi van esponsar el negoci, no podia ser. Llavors aquesta és la gran crim que va cometre d'allò. Per altra banda, és molt sentit a Puigcerdà. El 9 de setembre del 36 es van afusellar a 21 persones, 21 dretans. Nosaltres hem demostrat documentalment per fons de la gendarmeria francesa, fons de la causa general, que és el testimoni de la filla d'un dels afusellats, que era un notari, la filla del notari afusellat el 9 de setembre. I per informes de la CNT, immediats d'una comissió que va enviar la CNT per conèixer els fets, tres fonts diferents que diuen que la llista dels afusellats el 9 de setembre del 36 a la Cerdanya va ser elaborada al casal d'Esquerra Republicana de Puigcerdà i va ser aprovada finalment per Eliseu Font, secretari d'Esquerra Republicana. Documentalment, irrebatible. Quina ressò ha tingut aquest llibre? Cap ni un. Algun historiador, i a més rebatim tots els arguments, totes les llegendes que Pous i Sabater, els autors d'un llibre anterior de fa 25 anys sobre la Cerdanya, que simplement està basat en llegendes, en rumors, aviam qui la diu més grossa, però que són absolutament indocumentats. Quin ressò ha tingut aquest llibre? Cap. Per què? Per la debilitat del moviment llibertari i perquè no els interessa a Esquerra Republicana. Aneu a Wikipedia, Antonio Martín. Mireu la versió en català i la versió en castellà. La versió s'ha reformat. Si hi ha possibilitat de veure les versions anteriors, veieu que de l'Antonio Martín es deia que havia cremat la catedral de Vic. S'ho van inventar, senzillament, que havia matat no sé quants centenars, quan les morts que havia vingut a la Guerra Civil a tota la Cerdanya no arribava al centenar. I, per exemple, un dels exemples, la Collada de Toses, diu que allí va assassinar a un centenar de persones, l'Antonio Martín, que es portava a la Collada de Toses. Documentalment, la causa general queda provat que la Collada de Toses, el que hi havia, no era l'Antonio Martín, eren carrabiners per una banda i desertors dretans per l'altra que no volien allistar-se a l'exèrcit i que intentaven passar la frontera. O sigui, carrabiners matant fugitius, que, bueno, fent la seva tasca, que pot ser menyspreada o discutible, però que era la seva tasca de no deixar passar gent que travessava la frontera.
O sigui, res del Congo de Màlaga. I la matança de Puigcerdà està certificat que va ser discutida Esquerra Republicana. I Antonio Martín ni siquiera hi era a Puigcerdà el 9 de setembre, sinó que estava en una gira a França per recordar diners i armes per la Revolució Espanyola. Llavors, què voleu que us digui? Que la pròpia, doncs, bueno, això és la forma i la relació de la correlació de forces existents. Si el Duit Llebretari fos més fort, podria imposar la seva visió de la història. Però mireu a la Wikipedia la versió castellana i la versió catalana. La catalana l'he refet jo i diu el que us estic dient aquí ara. La versió castellana, no hi ha manera, he agafat un, com es diu, un director o no sé què, que no passa ni una i que diu que no, i quan jo dic que això dels 21 morts, sistemàticament m'ho borren. Però bueno, molt bé. Pues bueno, només hi ha que contrastar la versió catalana i la versió castellana. Però encara així, si mireu la versió de fa dos anys, era horrorosa, perquè deia que l'Antonio Martín era això, un assassí en sèrie, poc més que un assassí en sèrie. Ara, jo puc arribar, a mi això que em parleu d'això amb Peiró reapropiat pel PSUC o pel PSOE, em ve del nou, si no pots dir la veritat, ho desconec. Joan Peiró, jo he llegit alguns llibres seus, alguns articles, i ell la seva posició és de, per una banda, no és contrari a la violència, ell crec que és necessària la violència revolucionària, i ho diu tal qual, però per una altra banda rebutja la violència indiscriminada, el matar per matar sense cap criteri. Però bueno, que el manipulin, doncs és normal, també Antonio Martín ha sigut manipulat i tothom ha sigut, intenta ser manipulat, i això és la correlació de força existent. Jo, pobre de mi, prou tinc en recuperar algunes coses. Però el d'Antoni Martín ha sigut una qüestió de 5 anys de treball, no només meva, sinó també de l'Antonio Gascón. Però cada paraula, cada afirmació que es fa allà està documentada, i hi ha un document que ho assessora. Però bueno, hi ha la crítica de tots els que han parlat sobre l'Antonio Martín i de les seves afirmacions. I hi ha des de grans historiadores fins a pobrets com el Pons i d'altres que diuen que han sentit al carrer dels murmullos, perquè clar, la generació actual, tu vas a la BIB i això és un fet, l'Antonio Martín era... Per què? Perquè de petits, en lloc de parlar del hombre del saco, els parlaven, oye niño, pórtate bien porque si no vendrá el Antonio Martín, el cojo de Málaga. Què han de pensar aquesta gent si han sigut educats des de ben petits en que l'hombre del saco era l'Antonio Martín? Bueno, aquest llibre el vas presentar aquí. El vaig presentar aquí. Però bueno, en tots els pobles hi ha personatges, no? Antonio Martín allà, aquí a Granollers hi ha les teves serres, que també ha passat a la història com que era el responsable de totes les morts que va haver-hi a Granollers. I aquest és curiós, que a tots els pobles de Catalunya va sorgir... Què va passar? Que el maig del 37 va ser una derrota política de la CNT. I llavors, els que havia... El de la Cerdanya, l'Antoni Martí. Què va passar? El 34 va haver una rebel·lió catalanista. Unió Patriòtica... Llavors, aquesta rebel·lió catalanista va ser... L'exèrcit va intervenir i va ser aixafada. Llavors, el general Batet, l'11 d'octubre del 34, en plena repressió del 7 d'octubre, va crear un partit que es deia, si no recordo malament, Agrupació Ciutadana. A la que ve com Ciutadana. Agrupació Ciutadana. Agrupació Ciutadana estava a mig camí entre sometent i partit polític. Per què? Perquè com tots els catalanistes havien fet fora, faltaven concejales, faltaven batlles, faltava personal que es fes càrrec de l'administració. I com el sometent catalanista, Guàrdia Cívica de la Tretana, havia sigut, però catalanista, havia sigut també reprimida, feia falta també algú que el suplís. Llavors, el general Batet va crear aquesta Agrupació Ciutadana a mig camí entre sometent espanyolista i partit polític, capaç de fer dues funcions. La repressió habitual que aviat feia aquest sometent catalanista, que havia sigut desbancat per la seva intervenció als 7 d'octubre, i per substituir els diferents càrrecs administratius dels diferents pobles.
Tot, el qual significa que els catalanistes durant tot l'any 35 van patir una repressió brutal, brutal, sobretot de tipus econòmic i també de presó. Arriba el juliol de 36, hi ha un canvi de truita. Qui té comptes pendents amb Unió Patriòtica, que Unió Patriòtica era el partit de la dictadura de Primo de Rivera, i amb els dretans que havien represaliat els catalanistes de l'any 35. Qui té comptes pendents? Els catalanistes. La CNT no té cap comptes pendents. La CNT no va ser especialment, o els militants de la CNT no van ser especialment represaliats l'any 35 per haver intervenit els 3 d'octubre. Qui eren represaliats eren els catalanistes. Que tenien set de venjança el 36 eren els catalanistes respecte als dretans espanyolistes. I això és el que va passar en l'assassinat del 9 de setembre del 36 a Puigcerdà. Que Esquerra Republicana va fer una llista dels que tenien comptes pendents i dels 21 dretans de la llista hi havia uns 7, si no recordo malament, que eren d'Unió Patriòtica i els altres simplement eren dretans o que havien exercit càrrecs de notari o d'advocats i que havien reprimit, tenien, eren dretans que havien reprimit violentament els catalanistes. I això va passar a la Cerdanya i va passar una mica a tots els pobles de Catalunya. Això ho explica molt bé el Miquel Izard. Miquel Izard, sí. El llibre aquest que fa la llista de repàs i una mica desmitifica això, no? De que sempre s'ha parlat de la FAI assassinant gent per tota Catalunya i mires les xifres i els llocs on hi havia morts i dius... Clar, jo... clar, això és una tasca immensa i la vam aconseguir fer-la a Puigcerdà. També s'hauria de fer, què sé jo, a Sant Feliu de Llobregat, a Mataró, a tot arreu, però una arriba fins on arriba, i punt. Però que quan les coses passen en un determinat lloc, això té tendència, crea tendència, això també. I això va passar a molts pobles de... Bueno, les zones rurals de Catalunya. Són moltes zones rurals de Catalunya, va passar això. O sigui, l'any 35 va haver la gran repressió dels dretans espanyolistes respecte als catalanistes. I el 36 va canviar la truita i va canviar el sentit de la repressió. I llavors, què va passar després de maig del 37? La CNT va sortir derrotada políticament. Llavors, els catalanistes els fotem a la presó i a més li encolomem els delictes que hem fet nosaltres. Amb la qual quedem doblement nets. El rival polític el fotem a la presó i a més li incolumen els assassinats o la repressió que va haver-hi contra els dretans espanyolistes a Cerdanya o en Fos. I així s'escriu la història. Perdó, no sé si he contestat tot. Pues el tema de la guerra, perquè clar, algú que no hi ha pensat la teva intervenció i una mica el que deia també l'Agustí. Clar, és que els altres eren els que volien guanyar la guerra i per això renunciaven a la revolució. I no és això ben bé, no? No. Perquè realment els altres la direcció de la guerra era un desastre. La república dirigint la guerra des del primer dia, des del 18 de juliol. Però aquí el que es tracta és que he dit que des del principi, per exemple, parlava o mitificar la república. Ojo, que la república durant tot l'any 36, durant tot el temps, sobretot que va des de les eleccions al febrer del 36 fins al juliol del 36, és absolutament permissiva amb els generals que estan preparant el cop d'estat, absolutament permissiva. Traslada Franco de Baleares a Canàries. Per què? Perquè estava a Àfrica d'Àfrica, per afavorir-lo. Per retirar tota la tropa naval que està controlada a l'esprit, no? No va fer absolutament res. Els burgesos republicans temien més una revolució que un cop d'estat feixista. Era així, punto. No mitifiquem la república. La república era la república burgesa que tenia més por a la revolució. Sobre lo de guerra i revolució, és que el concepte és diferent. Una cosa és quan ja s'està amb aquesta dicotomia de que ja s'assenyala la guerra i ja s'ha perdut l'oremus. El problema està en renunciar als propis principis, perquè el que es fa al juliol del 36 és renunciar als propis principis i s'adopta una ideologia nova, que és la ideologia d'unitat antifeixistes. El que suposa que el més important, l'únic important, és guanyar la guerra. I en base a això renunciem als nostres principis i adoptem una ideologia d'unitat antifeixista que suposa defensar la democràcia, defensar l'estat antifeixista. Bueno, i és per la guerra. Claro. Sí. A mi m'ha agradat molt perquè ens ha permès comprendre
no sé si parla català o parla en castellà. Sí. En català o castellà, el que vulgui. Bueno, a mi m'és igual, els altres no sé. Pues, en francès, no, però alguns no entenen. En francès, jo també parlo en petit peu. Doncs sí, perquè ens permet comprendre tots els elements que has donat perquè es va perdre el que va començar el 19 de juliol del 36, la revolució. I el posa al centre, també, com ho has dit, la falta d'un partit realment revolucionari. Falta, no, en tots els elements que has donat, falta aquest, això, que sigui falta per la CNT, per el CUM, per tot. I també, però jo, el que em preguntava sobre la... sobre els comitès de base, de barri i tot això, és clar que no és representació del doble poder, perquè el poder continua tenint la burgesia, però a nivell així com tu dius, que organitzaven tot com si fossin un poder, si, com es podria relacionar amb això, amb la qüestió del doble poder? És clar, el doble poder, si no hi ha un partit que ho coordona tot, bueno, no pot ser aïllat, això no ho entenem. Sobre la militarització, això, ja, em sembla que hi ha hagut una pel·lícula important, el 95, que era la pel·lícula de Ken Loach, que va ser important, per nosaltres va ser important. Jo em recordo que entre els exiliats de Nullós, el meu pare va combatre al front d'Aragó amb les misses del CUP i va ser un... i aquí a Espanya també em sembla la pel·lícula, perquè es donava interpretacions que no eren les interpretacions que el Junt volia. Doncs em sembla que és important. I sobre la retaguardia també, jo me'n recordo de conversacions... Però, disculpa, però què vols dir, el de què no haig entès, però què vols dir de la militarització? Perquè això, quan van liquidar les milícies del front contra l'exèrcit republicà i tot això, que ja era una forma de fracàs, ja era una expressió del fracàs també, i que va molt desmoralitzar els combatents. Que deien, però què foten a la retaguardia? Yeah. Per què no? Jo m'agradaria, perquè de vegades es llegeix coses, inclús en les revistes trotskistes, sobre el comitè, com se diu, el comitè central de milícies antifascistes. M'agradaria si poguessis tornar sobre la formació, perquè a mi em sembla, però jo no sabia com explicar, que era molt diferent aquest comitè del comitè de Baris i això, la formació, l'objectiu que es proposava, això. I a mi m'agradaria, si poguessis tornar sobre, profunditzar aquest problema del comitè, inclús perquè jo pugui discutir amb els que em diuen, ah, és que la fi de la revolució va ser quan van dissoldre el comitè aquest de les milícies. Sí. Bueno. Això és tot un llibre, eh? Si no, és una altra xerrada. No, però el que em sembla fonamental per mi és això, de fer ressaltar la falta d'un partit que pogués coordinar tot aquest impuls que es va manifestar. Precisament això que dius tu és el que van arribar a la conclusió teòrica més important a la que van arribar a l'agrupació de los amigos de Guti, perquè ells van parlar del concepte de junta revolucionària. O sigui, a l'abril del 37, abans dels fets de maig del 37, van penjar per tot Barcelona un cartell que acabava dient això. Frente, si no recordo malament, Frente a la Generalitat, junta revolucionària. El concepte de junta revolucionària per ells era una mena de vanguardia o de govern, perquè és molt ambigua. I els articles que es van reproduint a l'Amigo del Pueblo varien l'orientació que li donen de vegades
més tard o més d'hora. Però bueno, bàsicament la Junta Revolucionària és concebuda com una organització o un govern revolucionari format per a tots els treballadors revolucionaris, amb exclusió dels estalinistes i dels partits burgesos i de la Generalitat. És precisament el concepte aquest d'avantguàrdia no substitucionista, que no substitueix a la classe obrera, però sí que la coordina, profunditza aquesta revolució i aquests potencials òrgans de poder que eren els comitès revolucionaris de barri, coordinar-los, potenciar-los i fer que realment siguin ells els depositaris del poder. És un concepte molt interessant i que enllaça amb això que deies tu. La diferència entre Comitè Central de Milícies Antifascistes i els comitès revolucionaris de barri és aquesta. El comitè, el dia següent, quan es forma? El 20 de juliol, una vegada acabada la insurrecció, el 20 de juliol per la tarda, Companys crida al Palau de la Generalitat als dirigents de la CNT i va el que podem considerar el comitè d'enllaç. I va, si no recordo malament, Juan García Oliver, Buenaventura Durruti, Abad de Santillán, Aurelio Fernández, i allí es troben Abad de Santillán. I són els que parlen amb uns altres dirigents del partit polític i és un company que diu: vosotros sois los héroes de la jornada, vosotros sois los que habéis derrotado al ejército, tal i qual. I llavors els fan passar a un saló, per discutir amb altres partits antifeixistes la formació d'un comitè central de milícies antifeixistes. És una maniobra de Companys per conservar mínimament el poder de la Generalitat i constituir un govern d'unitat antifeixista. Però un govern amb el que la CNT té molta força i que se'l passa una mica a la torera, perquè Companys parla de comitè, comitè ciutadà, li dona un altre nom, i Companys parla d'un comitè d'acció ciutadana o algo així, un comitè, no parla de Comitè Central de Milícies Antifascistes, com parla de Comitè d'Acció Ciutadana o alguna cosa així. No ho dic bé, no. Soc conscient que no estic dient bé. I llavors, a la primera reunió, Juan García Oliver li dona un altre nom, li dona el Comitè Central Antifascista, el Comitè Central, el de Central sortirà més tard. Li diu Comitè de Milícies Antifascistes. I allí firmen el bando de constitució d'aquest comitè, el firmen diversos tenentistes i entre ells està Josep Asens, que Josep Asens Giol havia sigut el secretari de la Federació Local de Sindicatos Únicos i és un dels que parla també amb Companys. Josep Asens també parla, és un dels que parla amb Companys i és el que firma el decret de formació d'aquest comitè de milícies antifascistes. I llavors és quan es formen les patrulles de control com una mena de policia revolucionària d'aquest comitè de milícies antifascistes. I aquestes patrulles de control, el secretari serà l'Aurelio Fernández i el cap d'operacions és el Josep Asens. I les patrulles de control duraran més que el comitè central, perquè el comitè central finalment es desfà l'1 d'octubre i les patrulles de control duraran fins a principis de juny. Llavors, quina és la diferència? Pues el Comitè de Milícies Antifascistes és un organisme de col·laboració de classes en què la CNT entra per col·laborar amb els diferents partits burgesos, els estalinistes, el PUM i el govern de la Generalitat per controlar, dominar la situació i serveix perquè en 9 setmanes i algo més de 9 setmanes reconstrueix l'aparat estatal. O sigui, no hi ha cap doble poder, no hi ha cap doble poder, perquè no hi ha cap poder, cap polo obrer. Hi ha simplement un instrument per reconstruir l'Estat. A molt de compte, perquè ja et dic, el Companys a la seva decret, que surt al Diari Oficial de la Generalitat, posa com a secretari el Lluís Prunés. I Lluís Prunés no jugarà cap paper. El que juga és García Oliver. I el primer govern Casanova, que es forma a finals de juliol, amb participació
de consellers del PSUC, el tío Oliver diu, no, no me gusta, no me gusta, no quiero, si fas consellers del PSUC, jo desfaig la Generalitat. Mireu, només teniu que mirar el diari oficial de la Generalitat. Tres dies després, la Generalitat, donde dijo Diego, digo Diego, i desfà aquest govern que se nou. I el fa, de nou, sense militants del PSUC. O sigui, la CNT és prou forta per imposar el seu model de comitè de lingüistes antifascistes. El que passa també és que a mitjans d'agost, i sobretot ja a mitjans de setembre, a les seves reunions està parlant de la necessitat de dissoldre aquest comitè de milícies antifeixistes i de formar un govern de la Generalitat amb participació de la CNT. Diguéssim que ha d'anar gradualment, inclús els comitès superiors han d'anar gradualment per acontentar i per anar convencent a les seves bases. La diferència entre els comitès revolucionaris de barri amb el comitè de milícies antifeixistes és brutal. Mentre el comitè de milícies antifeixistes és un organisme de col·laboració de classes dels comitès superiors de la CNT, els comitès revolucionaris de barri són producte de la lluita de classes, són els que estan desenvolupant tot el poder a nivell local o a nivell de barri, i ningú els hi diu res perquè ha desaparegut l'administració municipal, estatal o de la comunitat, ha desaparegut. I les forces de policíaques estan aquartelades i no fan cap funció, de moment, però estan allí aquartelades. No sé si en català es diu aquartelades o... Estan aquartelades. La diferència és brutal. Els comitès revolucionaris, en la seva funció, en la seva pròpia existència, estan destruint l'estat capitalista. Per què? Perquè assumeixen totes les tasques. Es conserva documentació del comitè revolucionari del barri de l'Harmonia, Sant Andreu, en el que fan un impost revolucionari. Jo no sé si és millor o pitjor o és un avanç o no, però fan un impost revolucionari a les diferents empreses, o a Fulanito o Menganito, fan un impost revolucionari, tu has de pagar tanto per contribuir a l'organització de les milícies que estan lluitant per tu al front o per subministrar d'armes als comitès de defensa. Perquè una cosa és les patrulles de control, que era la policia oficial, en la que hi havia 325 trenetistes i aproximadament el mateix número de patrullers del PSUC, Esquerra Republicana i PUC. Les patrulles de control eren policia revolucionària dependent del comitè central de milícies antifeixistes, i eren la meitat de la CNT i la meitat dels altres partits. I quan es dissol el comitè central el 1 d'octubre, s'organitza el govern de la Generalitat i es crea una junta de seguretat en la que Aurelio Fernández continua sent el secretari, però està en lluita permanent Artemi Guadé, que és el conseller d'Interior. Hi ha una lluita constant, hi ha un doble poder dins de l'ordre públic a Catalunya fins al maig del 37. Fins al juny del 37. El concepte junta revolucionari, en tot cas, és més proper a tot el poder pels soviets que no a un partit revolucionari. La idea no és la d'un partit revolucionari. No, el partit revolucionari, si és com un partit substitucionista que substitueix finalment el cas obrer, no té res a veure. El concepte aquest de junta revolucionària diríem que està més a prop del qual la revolució russa va ser el soviet de Petrograd, però ojo, la junta revolucionària mai va ser una realitat, va ser una idea, un propòsit, una necessitat sentida pels amics de Ruti i proposada pel grup més avançat, però en realitat no va ser en cap moment una realitat. Sobre la del Lodge, l'administració, l'important és que aquestes columnes, el que he explicat abans, que no tenen més remei que acceptar la militarització, perquè si no, són les columnes. El que surt a la pel·lícula de Colin Loach, si no recordo malament, és poc abans de maig del 37 i en maig del 37. I una mica el que avança és el que succeirà al front de l'Aragó a partir de l'agost, en què les milícies estalinistes, l'exèrcit estalinista, les divisions estalinistes, desfan les col·lectivitats, a sang i foc, maten a qui suposa i desfan les col·lectivitats. Bueno, l'assessor de la pel·lícula, d'Andriu Durgan, va presentar aquí l'altre dia un llibre sobre les milícies internacionals. Que està bé. Andriu Durgan, sí, que està molt bé. Ve tothom aquí, tu, sin más. Primero son solo dos comentarios para contextualizar un poco y luego si tengo dos preguntas.
como comentario también en relación a lo que habías dicho de la Wikipedia, que es una especie de revisionismo burdo, por decir, lo que se está haciendo a veces en la Wikipedia, porque por ejemplo, sobre el asesinato de Berneri y Barbieri, ahora la versión de la Wikipedia actual, o de hace un tiempo cuando lo he visto, decía que había estado a cargo de los servicios secretos del fascismo italiano. Cuando la versión que tenemos siempre fue que era que al pasar por una patrulla de control, justamente, o por el hecho de que había una patrulla de control cerca, fueron fusilados y eso. Lo que quiero decir, la Wikipedia es parte de toda la herramienta esta de transversar la historia, para tenerlo en cuenta cuando consultamos la Wikipedia. No es fiable. No es fiable. En relación a lo mismo también, cuando se habla de republicanos, esto se puede ver en películas, se puede ver en la historiografía misma, principalmente lo ha hecho mucho la historiografía marxista. El republicano se pone todo en la misma bolsa y se ponen los anarquistas supuestamente eran republicanos. Visto en algunas películas se ve que habla de republicano y anarquista como si fueran sinónimos, cuando sabemos bien que nunca un anarquista es republicano. Pero lamentablemente, en el tiempo, posterior a la guerra civil, etc., yo diría que hasta los años 80-90 fue una idea común, voluntaria o no, que se impuso, y mucha gente piensa que lo mismo, los anarquistas eran republicanos. No, los anarquistas no eran republicanos, eran anarquistas, querían la revolución social. Supongo que quiere decir más que estar en el bando republicano. Ya, pero sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, que no es que... Pero entendemos que era porque estaba en el bando republicano, pero que se usó de modo de decir como si los anarquistas fueran republicanos, se ha usado mucho. Lo que también es una cosa compleja, ¿eh? Complexa, al llarg de la historia, las relaciones entre el anarquismo y el republicanismo, pero que sería bueno, como un tema largo. Como con el nacionalismo y el sexo, pero bueno, no entremos en esa cuestión. En relación ahora sí, con esto, en relación a dos conceptos que has utilizado, no sé en qué, una de las tres y la dos o la tres, pero no me lo he apuntado, que era en relación a la colectivización y a la socialización. Porque tal como lo has dicho, si no me equivoco, habías dicho que la colectivización había sido el modo de hacer por parte del Estado. Yo entiendo que lo hace en referencia al decreto de colectivizaciones que lo había impulsado la Generalitat, y entiendo que viene por ahí. Lo digo más que nada también porque el concepto de colectivización es un concepto muy afín, o al menos en la historia en el movimiento libertario siempre se ha tenido más en cuenta lo de la colectivización que no lo de la socialización. La socialización sí que se identifica un poco más con las prácticas que ha llevado, por ejemplo, el Partido Comunista. O sea, un poco